Save the Children presentó su informe global en deuda de la niñez, en el que clama a todos los estados impedir que se le siga robando la infancia a estas víctimas. Victoria Ward, directora para América Latina y el Caribe, alertó que, según el informe, 6 millones de niños en el Cuerno de África están a punto de perecer por no tener alimentos, mientras que la cifra de niños en riesgo de morir no deja de ser preocupante. Estamos hablando de 700 millones de niños a nivel mundial que notamos que están en riesgo de perder su vida, que donde se les ha robado la niñez por la falta de inversión en la niñez en esos países. Una figura sumamente alta, casi incomprensible. Para el informe se midieron 8 índices relacionados con el bienestar y la sobrevivencia para ubicar a 172 países en su informe sobre la niñez en el mundo 2017. En nuestra región vemos que los países como Argentina, Chile, Guyana y Cuba y Costa Rica, donde han invertido más en la niñez y donde tienen menos violencia, están mejor que países donde hay muchísima violencia, como son El Salvador, Guatemala, Honduras. De hecho, en América Latina, donde hay al menos 7 millones de niños desplazados, el Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Honduras y Guatemala, presenta una situación de similares características con el Medio Oriente, aunque no esté en guerra. La joven nicaragüense Anielka Martínez, embajadora de la niñez por la ONG, comentó los resultados del informe y lamentó que los adultos no presten más atención. Que todas estas problemáticas están haciendo que nosotros no podamos cumplir nuestros sueños, que nos están impidiendo crecer, que nos están impidiendo cumplir todas nuestras metas y todo lo que queremos ser en un futuro. Desde los 10 años colabora con la organización no gubernamental en su pueblo de Matagalpa, en Nicaragua, y ahora a los 17 es vocera de los niños latinoamericanos. Y voy a poder hacer que muchas personas sepan la realidad de nosotros como adolescentes, que sepan que estamos pasando una problemática muy fuerte. El informe presenta un índice de peligros que enfrenta la niñez, que refleja el nivel medio de desempeño de indicadores relacionados con la salud, la educación, el trabajo, el matrimonio, los partos y la violencia infantiles.